¿Qué pasó? A ver, cuente. Marca el gol el conjunto argentino de Vila, Dondo, en este caso. 35 minutos del segundo tiempo. Lo va a festejar cerquita de la gente de Ramona. Pero no se lo va a festejar. En ningún momento mira a la gente coincido, de Ramona. Por eso lo digo. Árbitro de... Mira el niño con la cesteña. Ahí se abre un palo. Que vayan para adentro. Palo voló primero. Uh-huh. Ahí está, ahí sacan la varilla, la sacan dentro de la cancha. ¿Sí? Leo Aragnio, el árbitro de este cotejo. Primero un palo. Ahí vuela algo más adentro de la cancha. Uh-huh. El banquito. El banquito. Y hasta una bicicleta cae. Mirá la bicicleta. Ajá. Una mini bicicleta tiraron. Y siguen tirando cosas. Uh-huh. Al árbitro le pegan con un proyectil de afuera. Nosotros pensábamos que le había pegado el banquito. Sí, no. Fíjate que no. Él levanta el banquito. Se lo alcanza uno de los jugadores. Y cuando él sale corriendo a la mitad de la cancha con el banquito a la mano, un proyectil le pega en la cabeza y ahí suelta el banquito al árbitro. Todo esto enmarcado dentro de, le contamos a la gente, el partido de revancha, ¿no? Partido de revancha, después vamos a estar analizando lo que se ha jugado, sí. Partido de revancha en la intención de permanecer en la categoría. Uh-huh. Recordemos que el primer partido se había jugado en Vila, donde Argentino había ganado por un tanto contra cero. Sí. La revancha se estaba jugando en cancha del Deportivo Ramona, y como dije con anterioridad, 35 minutos del segundo tiempo, Dondo ponía en ventaja Argentino de Vila. Uh-huh. Con este resultado ponía el global, y pone el global, porque para mí no se va a jugar lo que resta, pone el global 2-0, mantiene la categoría, mira la bici, dentro de la cancha. Uh-huh. Y lo desciende al Deportivo Ramón. Ahí devolvieron la sillita tijera también. Claro. Uh-huh. Bueno, ¿y qué más para contar? Nada más, eso justamente, que todo está igual y que nada ha cambiado, porque bueno, a eso, si querés, le podemos agregar lo que pasó, que puntualmente en cuanto a los hechos, sí, no sé lo que aconteció, en cancha de Belgrano de San Antonio. Hay unas imágenes, hoy pude ver unas imágenes. Belgrano de San Antonio, que ya tiene un partido suspendido frente a Aurelia por los incidentes de División Reserva. Bueno, acá no estuvimos nosotros en la cancha, nos apoyamos solamente en la imagen. Sí, no, correcto. Bueno, eso hay que aclararlo también. Por eso uno no se expresa más de lo que puede ver. En 42 minutos, te decía, le ganaba Moreno de Lehmann 4-2 a Belgrano de San Antonio. Uh-huh. Y también se suspendió el partido por incidentes. Sí, 22 fueron los que pelearon. Sí, había más de 16 informados, decían. 14 tarjetas rojas. Ángelo Truco, el árbitro. Sí, el informe, hoy pude acceder a un off the record, 14 tarjetas rojas, ya el informe fue presentado en horas del mediodía. Después de una expulsión en una jugada, ahí se desata todo el tumulto, con gente del banco y con gente de afuera contra el tejido. La reunión habitual que estaba prevista para los días martes, sí, se lleva a cabo. Mañana se está llevando a cabo en estos momentos, se está llevando a cabo porque me parece que va a ser larga. Bien. Porque hay varias cosas para determinar. Bien. Se está llevando a cabo en estos momentos.